Mi querido Puerto Rico es una tierra rica de folclore, de creencias y de costumbres de origen popular. Muchas de ellas provienen de la cultura taína. No obstante, este pequeño país, esta hermosa isla, no solo está enmarcada con las influencias indígenas taínas, pero su cultura tiene la presencia de rasgos, o mejor dicho, herencias africanas, que también fueron adquiridas durante la época colonial. Teniendo en cuenta la diversidad de culturas que encierra esta hermosa isla del Caribe, conquistada por los españoles siglos atrás, podemos ver algunos de los aportes culturales de Puerto Rico para el mundo entero. Muchos recuerdos de mi niñez vienen a mí, después de estar tan lejos de Puerto Rico. Caminar por el viejo San Juan es como entrar por la puerta que me lleva al pasado y al presente al mismo tiempo. Esta hermosa isla, con una historia de 500 años, llena mi alma y después de estar tanto tiempo fuera, regreso para cumplir uno de mis sueños mayores. A los 12 años de edad, me acuerdo caminar por la Plaza de Colón, en el viejo San Juan, y poder contemplar el Teatro Tapia. El Teatro Tapia siempre lo admiré y pensaba en mi mente, algún día no muy lejano, voy a volver y voy a tocar para mi gente. Teatro Tapia se encuentra localizado cerca de la Plaza de Colón y se encuentra en la calle Fortaleza. Fue construido en el 1824 y diseñado a la manera italiana. Se conoce su estilo como un opera house. Por más de 500 años, este edificio ha sido el centro de la vida cultural y artística de esta hermosa ciudad. La famosa soprano Adelina Patti, en una de sus giras por América en el siglo XIX, pudo cantar aquí. Otros de los artistas muy conocidos se incluye la bailarina rusa Anna Pavlova. Emilio Passarell y Antonia Sáez han dicho, hablando sobre el Teatro Tapia, que los momentos más significativos, histórica y musicalmente hablando, son asociados con el Teatro Tapia. Juan Morel Campos, nacido en Ponce en mayo de 1857, es sin lugar a dudas el máximo exponente de la danza puertorriqueña. Es el compositor de danza más prolífico y quien llevó esta forma a su máxima expresión. Danzas como Felices Días, Vano Empeño, No Me Toques, Tormento, Mis Penas, Alma Sublime, entre otras, tan solo muestra un poco de su amplio y exitoso repertorio, calculado en más de 550 obras, de las cuales más de la mitad fueron danzas. Comenzó sus estudios musicales a la tierna edad de tan solo 8 años bajo el profesor Antonio Egipciaco. Durante su juventud aprendió a tocar
casi todos los instrumentos de metal de la orquesta y por algún tiempo dirigió la banda de Ponce y también fue el organista de la iglesia. Fue el estudiante más aprovechado de Manuel G. Tavares, considerado como el padre de la danza, cuya influencia puede percibirse en algunas de sus primeras composiciones. Pero Morel era un genio de por sí y continuó creando y componiendo danzas en las cuales incorporó todos los ritmos y estilos de su época, así como sus propias innovaciones, desarrollando este género hasta lo que es hoy conocido. ¿Cómo podemos preservar la tradición de un pueblo? Es una pregunta muy compleja, ya que considero de que no todas las tradiciones deben perpetuarse en el tiempo por el hecho de ser tradición. Las tradiciones deben de ser un apoyo de lo que nos define y nos construye, pero a su vez también de lo que esperamos en el futuro. La globalización nos separa de nuestras raíces, y los jóvenes cada día se ven menos motivados y atraídos por sus propias raíces. Los separa de la historia de sus familias, de sus costumbres, de la vida misma. Los medios nos apartan de todas estas tradiciones. En cierta manera nos sentimos dueños del mundo y a la vez de nada. Las costumbres y las tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus creencias, su modo de entender el mundo alrededor y el sentido de la vida. Entonces se procuran nuevas creencias y prácticas que forman con el tiempo otras costumbres y tradiciones. Pregunta. ¿Vale la pena hacernos un análisis introspectivo, pensando en lo que es lo nuestro, cómo difundirlo, cómo promoverlo y salvaguardarlo? En cierta manera, debemos sentirnos con el compromiso de conocer nuestra diversidad cultural, valorarla, respetarla sin superioridades, despojándonos de egoísmo, integrándonos e uniéndonos como hermanos y hermanas, sin menospreciar a los demás, luchando como lo hicieron muchos de nuestros antepasados por preservar nuestras tradiciones. Un pueblo y un país solo puede subsistir cuando sus hijos e hijas protegen y conservan su cultura, respetando la vida, el medio ambiente y todo cuanto nos rodea como patrimonio de una nación. Buscando una respuesta de cómo poder preservar nuestras tradiciones culturales, me referí al director y fundador de la Fundación de Cultura Popular de Puerto Rico, Javier Santiago. ¿Qué se puede hacer para salvar la cultura o la tradición cultural? Esto es un trabajo de conciencia y aunque tú no lo creas, lo primero que se necesita es una semilla y las semillas son los padres. Es poder decir y sembrar en las nuevas generaciones y en sus hijos el conocimiento de la cultura, por qué algo es memorable, cómo te impactó a ti en la niñez, pasárselo a tus hijos, expresarle el valor que tienen, darle una perspectiva histórica. Eso hacía mi mamá conmigo. ¿Ves? En cierto modo quedó para mí como... despertó en mí un maestro frustrado que tengo, escondido, que nunca he llegado a ser parte del magisterio, pero sí, cada vez que veo algo, puedo darle una historia. ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? Y entonces, lo que no viví, por ejemplo, en el caso mío que trabajé la década del 60, y yo no fui parte de eso porque era un niño, lo que me llevó a mí después en mi madurez, en mis años de juventud, estudiar, por ejemplo, la nueva ola,
fue remontarme a lo que pasó, no solo durante ese periodo que marcó la revolución, del pacto de la revolución del rock en Puerto Rico y en el mundo, sino lo que pasaba antes, para yo poder entender cómo hubo entonces cambios, cómo la generación previa a esa nueva ola pudo haber facilitado la entrada de la nueva generación. Y, por ejemplo, la nueva ola fue la primera generación que trabajó, que llegó a través del lente de la televisión, de la pantalla chica. Pues cómo eso, esos cambios surgieron y qué se dio y cómo nosotros nos empezamos a identificar con esos jóvenes que estaban saliendo. Si son exitosos, precisamente son porque son parte de un espejo donde tú puedes mirar. Entonces, de eso se trata la cultura, y uno se identifica con las cosas que son de uno, y aprende también de las cosas de otros países a través de ese mismo entendimiento de lo nuestro para aplicado a lo de ellos. Puerto Rico tiene un futuro glorioso adelante, representado por la joven soprano Kimberly García, abrazando las antiguas formas tradicionales de música, como lo es la danza. En mi búsqueda por la identidad cultural y tradicional, tuve la dicha de conocer a Alejandro Chalí Hernández, hijo de Rafael Hernández, el cual nos explica de qué manera él ha podido preservar nuestra cultura y el patrimonio cultural de su señor padre, Rafael Hernández, gran astro y compositor puertorriqueño. ¿Y qué tenemos aquí, Chalí, bueno, si nos puede decir? Por ejemplo, aquí tenemos a Rafael Hernández con el último cuarteto de Victoria, integrando integrantes como Bobby Capó, Rafael Rodríguez. Esto se me parece en 1941-42, sí, ¿verdad que sí? Sí, sí. Pepito Albelo, la primera guitarra, Rafael Hernández, director. Aquí en una emisora de televisión, donde está Johnny Rodríguez, con su trío, y Ida Claudio, una cantante puertorriqueña. Aquí podemos ver a Nita Silva. ¿Esa es ella? Sí, esta, como wow. Decir. ¿Él comenzó en la radio?
incursó en radio primero, con los grupos musicales. Bueno, yo te voy a dar una información, pero Rafael Hernández en su comienzo pues fue músico, ¿no? Fue miembro de la banda del ejército de los desde Estados su Unidos. Puro comienzo, él comenzó como músico y compositor. Músico y compositor. Ya luego en Nueva York es que él organiza su trío, el trío Borinquen, integrado por Manuel Jiménez Canario, Salvador Itier y Rafael Hernández, que era el director. Ya luego de eso viene el Cuarteto Victoria, que era integrado por Pedro Ortiz Dávila, Davidita. También estaba Francisco López Cruz en la primera guitarra, Rafael Rodríguez en la segunda y Rafael Hernández, que era el director. Ya en el 32 se va para México. O sea que fue Primera Guerra Mundial, Nueva York-Cuba, de 20 a 25. Regresa a Nueva York, de 25 al 32, que en el 32 es que se va a México. Y hablando del 32 y esa época de la etapa en Nueva York, aquí tenemos la partitura del Lamento Boricano, donde lo identifica, ¿no? Que fue escrito en el año 29. Esta es una partitura que él envía a México, porque hay una nota en la parte superior del pentagrama que se nota que que por favor que hagan que lo graben completo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Para esa época, pues los discos eran de mayor tiempo de publicación. Y un disco eran 3 minutos, 30 segundos. Y el Lamento Boricano duraba un poco más, como 4 minutos, y cortaban la letra. Y este es su bolero favorito, y este fue escrito original. El bolero Tú No Comprendes, que era Tú No Comprendes que yo no puedo vivir sin ti, muy hermoso. Wow. Y era de su canción, de los boleros, era su favorita. Y su guitarra, parte de su inventaria. Una invitación de Casablanca, el presidente John F. Kennedy y su esposa hicieron una invitación porque querían honrar la figura de Luis Muñoz Marín. Además, Pablo Casals iba a dar un concierto. Entonces, los Kennedy, amantes de las artes, invitaron, le pidieron a Luis Muñoz Marín que hicieran una lista de personalidades del arte, y ahí incluyeron a Rafael Hernández, o sea, que él viajó en esa cena, en ese concierto. Y en el saludo protocolar, el presidente, su esposa, Luis Muñoz Marín, cuando viene Rafael Hernández, que lo anuncia, va a saludar al presidente. El presidente le dice: "Hello, Mr. Cumbanchero". Y hasta le canta un pedacito de la canción. ¿Okay? Y eso fue, para él fue algo, ¿verdad?, maravilloso. Wow. De que el presidente John F. Kennedy le haya hecho ese. Aquí tenemos un cuadro de nuestra madre María, recién fallecida el año pasado, en agosto. Y otro cuadro de el artista 10. Las palabras proféticas de Rafael Hernández en esta hermosa canción. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Se hicieron realidad cuando en septiembre del 2017 el huracán María entra por la isla. Ha sido el segundo huracán más catastrófico y poderoso que azota la isla después del huracán San Felipe en 1928. Con un viento sostenido de 64 millas por hora, con unas ráfagas de hasta 113 millas por hora, fueron reportados en el pueblo de San Juan. Inmediatamente, antes del huracán tocar tierra en la isla, hubo preparación. El pueblo de Puerto Rico se ayudó mutuamente, apoyándose en todas las necesidades y una vez más demostrando su capacidad de sobrepasar, tal y como indica la canción Lamento Borincano, toda vicisitud y toda dificultad. Yes.
Puerto Rico, patria mía, la de los blancos almenares, la de los verdes palmares, la de la extensa bahía. Qué hermosa estás en las brumas del mar, que tu playa azota, como una blanca gaviota dormida entre las espumas. En vano, patria sin calma, muy lejos de ti suspiro. Yo siempre, siempre te miro con los ojos de mi alma. En vano me trajo Dios a un suelo extraño y distante. En vano está en el mar de adelante, interpuesto entre los dos. En 1937, nuestro gran compositor, Rafael Hernández, compuso una de las canciones que se convertirían en la representación total de la cultura puertorriqueña. Como pianista y como puertorriqueño, no encuentro otra manera de unificarme más a mi cultura que cuando puedo tocar Preciosa para mi público. Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa. Por eso la quiero yo tanto y siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinquen. Yo sé de tus hembras trigueñas y del olor de tus rosas, y a esa mi tierra riqueña por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinquen. Preciosa te llaman las olas. Thank you.
isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella, quiero. Si yo te vi indiferente, si mi amor no te decía, ay patria, yo no sabía lo que es llorar ausente. Mas hoy que te ven mis ojos de tu mar entre las brumas, como una ciudad de espuma forjada por mis antojos. Hoy ya sé lo que vales, hija del sol y del viento, que alaré mi sangre siento con las brisas invernales. Hoy diera en la tierra hispana el oro que el mundo encierra por un puño de tierra de mi tierra borincana.